Después de las mascarillas, el alcohol para la desinfección es uno de los insumos que hoy escasean en nuestro país y en el resto del mundo. Esto debido a la gran demanda para enfrentar y protegernos del COVID-19. Es por ello que la Seremi de Gobierno de Los Lagos gestionó la entrega de 300 litros de alcohol para el puesto de mando de la Defensa Nacional en la región. Desinfectante que fue fabricado por profesionales de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt y que fue donado para proteger al contingente militar que cumple sus funciones en este estado de catástrofe. Hemos hablado siempre, ¿no es cierto?, de responsabilidad, corresponsabilidad, unidad, y creemos que esta coordinación que hacemos con la Universidad de San Sebastián, que hemos estado trabajando en muchos otros temas también en conjunto, viene a manifestar el tema de la solidaridad. O sea, trabajar con ellos y entregar hoy día esta importante donación al puesto de mando, a quienes nos preocupa constantemente porque están cercanos y están realizando, ¿no es cierto?, la protección necesaria, están en los toques de queda. Se trata de la primera entrega de 100 litros de alcohol al 78% que serán destinados para la desinfección de superficies, luego de un gran esfuerzo realizado por docentes y profesionales de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Así es, la Universidad San Sebastián ha querido apoyar a las fuerzas militares entregándoles soluciones para desinfección. Hoy es la primera entrega de 100 litros de alcohol al 78%, gracias a también el trabajo en conjunto con la carrera de Química y Farmacia, que estuvieron trabajando arduamente para poder dar una pronta respuesta a las necesidades que tienen las fuerzas militares. Quiero decir también que esto fue un enlace que hizo la Seremía de Gobierno a través de nosotros, la universidad, para prestar esta ayuda a las fuerzas militares. La universidad tocó hacer un gran esfuerzo de encontrar el producto, el reactivo para poder producir este alcohol, ya que estamos muy escasos en Chile. Y vamos a entregar también una solución desinfectante que se va a elaborar en el hospital. Una donación que para el puesto de mando de la Defensa Nacional de la región de Los Lagos trae mayor tranquilidad para la seguridad en el desempeño de sus labores encomendadas. Bueno, la importancia radica principalmente en que nos va a ayudar a realizar las labores de desinfección tanto de superficie y de los vehículos que nosotros estamos ocupando en apoyo al estado de emergencia por el coronavirus y para poder realizar una mejor tarea en mayor estándares de seguridad para poder evitar infecciones del personal que está laborando. Sí, de todas maneras se va a entregar a las fuerzas de la defensa que están trabajando en la región para poder entregarle una mayor seguridad a ellos también en sus labores. Ya con esto nos da un nivel de tranquilidad mayor para poder desempeñarnos en el trabajo. Definitivamente es digno de imitar por el resto de las instituciones y de las empresas que están en la región, que podamos apoyarnos y poder sacar esta tarea que finalmente es de todos, que todos nos vemos involucrados. Trabajo coordinado entre la Secretaría Regional de Gobierno y el puesto de mando de la Defensa Nacional en Los Lagos, que se ha estado llevando a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria a través de la coordinación, gestión y ayuda logística con materiales y de personal.